al pueblo de Hidalgo y frente a ustedes. Protesto cumplir, al llegar a la presidencia de la República, los siguientes compromisos. Uno, empezaremos a pagar la deuda que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas. Se combatirá la discriminación y la pobreza. Reconoceremos los derechos de los pueblos indígenas y se cumplirán los acuerdos de San Andrés Larraín. Dos, entregaremos una pensión alimentaria de 730 pesos mensuales a todos los adultos mayores del estado de Hidalgo. Tres, otorgaremos 27.000 becas en efectivo de 730 pesos mensuales a todos los discapacitados pobres del estado de Hidalgo. Cuatro, haremos efectivo el derecho constitucional a la salud, garantizando la atención médica y los medicamentos gratuitos para el 1.5 millones de hidalguenses que no cuenta con seguridad social. 1.5 millones de hidalguenses que no cuentan con seguridad social, lo que representa el 67% de la población del estado. Cinco, garantizaremos que el aumento al salario esté siempre por encima de la inflación. Seis, daremos certidumbre a los fondos de pensiones y revisaremos la edad de jubilación sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores. Siete, mejoraremos la atención médica en el IMSS y en el ISSSTE y no habrá servicios médicos particulares para servidores públicos. Ocho, construiremos hospitales de especialidades en todas las regiones de Hidalgo. Vamos a instalar un hospital general en Huejutla de especialidades y en otras regiones del estado de Hidalgo. 9. Daremos prioridad a la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Apoyaremos la investigación científica, la creación artística y fortaleceremos valores y tradiciones culturales. Rehabilitaremos la escuela normal del MESHE. 11. Fomentaremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como la de alto rendimiento. Dos, aumentaremos el número de albergues escuelas con maestros en cada uno de los grados, para que todos los niños y jóvenes de las localidades pequeñas, apartadas y dispersas del estado, tengan la oportunidad de recibir educación de buena calidad. Tres, ampliaremos la entrega de desayunos escolares en 85.000 niñas y niños más para cubrir el 100% de los centros educativos de los municipios marginados, sobre todo en donde existen bajos niveles de escolaridad y persisten altas tasas de desnutrición. 14. Otorgaremos becas a estudiantes de secundaria y preparatoria de familias pobres, dando prioridad a los hijos de madres solteras. 15. Entregaremos de manera gratuita los útiles escolares, como lo hicimos en el Distrito Federal, en todos los niveles, preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas. 16. No cancelaremos, como está previsto, el Procampo en el 2008. Se mantendrá durante todo el sexenio como apoyo fundamental a los productores del estado. 17. Revisaremos la cláusula del Tratado de Libre Comercio para evitar que en el 2008 quede libre la importación de maíz y de frijol. 18. Apoyaremos decididamente al sector agropecuario y se fijarán precios de garantía para los granos básicos, maíz y frijol. Asimismo, daremos apoyo directos a los productores de café, de cebada, de alfalfa y a los ganaderos del estado. 19. Daremos apoyos directos y créditos a 76.000 productores rurales de 43 municipios de alta
y muy alta marginación. Otorgaremos créditos a la palabra, capacitación y asistencia técnica a 60.000 productores indígenas del Estado. Otorgaremos 122.000 créditos para el autoempleo en localidades urbanas de alta y muy alta marginación para fortalecer la economía familiar y la generación de empleos. 21. Apoyaremos a la iniciativa privada para la creación de nuevas empresas y para la generación de empleos. 22. Realizaremos 80.000 acciones de vivienda para las familias más pobres de las zonas urbanas y rurales, bajo la modalidad de vivienda nueva, ampliación de vivienda y mejoramiento de vivienda. Este programa generará al mismo tiempo muchos empleos. Ampliaremos la red y la potabilización de agua y estableceremos un programa de saneamiento y alcantarillado en zonas urbanas y rurales. En especial nos comprometemos a construir la infraestructura necesaria para el tratamiento de las aguas negras provenientes del Distrito Federal, con lo cual sanearemos el río Tula y las presas Endo y La Requena, dando por terminado mucho tiempo de contaminación, y al mismo tiempo vamos a seguir aprovechando las aguas de los distritos de riego del Valle del Mezquital. 24. Construiremos carreteras con trazo moderno, materiales de buena calidad y el uso intensivo de mano de obra local para generar empleos. Específicamente, nos comprometemos a terminar la autopista Tulancingo-Poza Rica, a modernizar la carretera de Ixmiquilpan-Ahuichap y también modernizar la carretera a la Huasteca y, desde luego, hacer una carretera de San Ambrosio que conecte a la autopista México-Tuxpan para comunicar a toda esa zona de la sierra que actualmente está aislada del estado de Hidalgo. 25. Daremos mantenimiento a las carreteras federales del estado. Construiremos y mantendremos en buenas condiciones los caminos rurales. 26. Construiremos un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo, con la operación de un tren moderno y rápido hacia la Ciudad de México. 27. Se reactivará la infraestructura industrial en Ciudad Sahagún y daremos preferencia a las empresas existentes y a las que se instalen para la fabricación de vagones para el metro, de trenes y para la fabricación de otros productos industriales. 28. Impulsaremos la actividad turística en el estado. 29. Bajaremos los precios de la luz, del gas y de las gasolinas. Treinta. Respetaremos la libertad de expresión. 31. Garantizaremos la tranquilidad y la seguridad pública. No permitiremos que se asocie la delincuencia con la autoridad. Impulsaremos las reformas constitucionales necesarias para que las Fuerzas Armadas tengan mayores facultades en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Pero nunca más el ejército será utilizado para reprimir al pueblo de México. 32. Convertiremos a los 45 consulados que México tiene en Estados Unidos en procuradurías para la defensa de los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. 33. No se aumentarán los impuestos en términos reales, ni se cobrará el IVA en medicamentos y alimentos. 34. Simplificaremos el pago de impuestos. 35. Otorgaremos concesiones a particulares y a sociedades cooperativas para la operación de bancos regionales. Amigas y amigos, siempre he sido congruente. Estoy acostumbrado a actuar como pienso y a cumplir lo que prometo. Por eso asumo, para empezar, estos compromisos de manera responsable. Cumplir es mi fuerza. Voy a firmar, como dije, frente a ustedes y se van a publicar estos compromisos en carteles, en bandos, en todo el estado de Hidalgo.
Y frente a ustedes, protesto cumplir, al llegar a la presidencia de la República, los siguientes compromisos. Uno, empezaremos a...